Nos encontramos en este lugar, en el consulado peruano de Roma, con motivo de que se ha convocado a una conferencia de prensa para dar a conocer a la opinión pública, a las autoridades, a todo el pueblo peruano. Partido Nacionalista Peruano, el Comité Internacional Roma comunica. Comunica, los peruanos en el exterior hemos esperado largamente y necesitamos con urgencia la aplicación de la política para los peruanos en el exterior, que, como ha señalado nuestro presidente Ollanta Humala, se debe impulsar, valorizando nuestros aportes y reconociendo el pleno ejercicio de nuestros derechos. Esto ha sido reafirmado por el canciller de Relaciones Exteriores. Pero en la realidad, la tendencia conservadora a dejar más o menos igual todo como está es muy arraigada. Se requiere de voluntad política de los cuadros de dirección del Estado para ser superada por el conjunto de la estructura estatal involucrada. Por eso, es bueno recordar y poner en el debate público estos temas de interés a los más de 3 millones de peruanos y peruanas en el exterior. Creación del Viceministerio de Gestión Migratoria, creación del Distrito Electoral, creación del Cánone Consular, nueva política para el buen retorno, mejora en la gestión consular, que como en el caso de Roma, el Partido Nacionalista Peruano viene impulsando a través de asambleas con la comunidad, con las autoridades consulares, emprendiendo una campaña de propaganda en todos los lugares donde se reúnen nuestros compatriotas para que estén informados de sus derechos, para posteriormente confluir en una gran asamblea y fórum de la comunidad peruana en Italia y Europa. Como podrán observar, la mayor parte de los temas en cuestión son parte de un todo y están íntimamente ligados, por lo tanto, se deben resolver dentro de la misma coyuntura. Por ejemplo, para realizar una verdadera reforma consular es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuente con una fuente de financiamiento exclusivamente destinada a mejorar los servicios, la infraestructura y la capacitación de sus funcionarios. Actualmente, según informes oficiales, son los propios peruanos en el exterior quienes financian el 56% a los consulados a través del pago de sus trámites en ellos, recaudación directa. El año pasado, los peruanos en el exterior remesaron 2.500 millones de dólares al Perú, rubro que supera el volumen de la inversión directa extranjera, restándole utilidades y de la ayuda externa al desarrollo. Solo por concepto de impuestos general a las ventas, el Estado peruano recauda anualmente directamente de los emigrados cerca de 500 millones de dólares. La creación del cánone consular significa que de esa cifra que entra directamente en la caja fiscal se ocupe un 20% para ser destinado exclusivamente a sustentar la política pública a favor de nuestros connacionales en el exterior. Esto no es de ninguna manera un gasto, sino una clara y de las más rentables inversiones, permitiendo que los compatriotas en el exterior eleven directamente su nivel de envíos de remesas al país, de visitas por turismo, estimado en un incremento del 5% anual per CEPAL, y abriendo posibilidades de apoyo al país en todos los ámbitos. En resumen, solo con los recursos del cánone consular se podrá realizar una política pública eficiente y estratégica hacia los peruanos en el exterior. Para ello, se requiere la participación activa, consciente de los peruanos que nos encontramos residiendo en el extranjero, para que los proyectos de ley que ya se encuentren en el Congreso puedan ser aprobados. En el caso concreto de Roma, la Comisión de Gestión Consular, en la última reunión con la señora cónsul general del Perú, Carmen Silva, realizada en la sede consular, hemos planteado tres puntos concretos. Uno, mejora en la atención consular en forma general, compra de un local consular adapto y que sirva también a las necesidades de la comunidad peruana, creación de un fondo social en beneficio para los peruanos en grave dificultad, como es el caso de los fallecimientos. La gran transformación está en marcha por la unidad y la comunidad peruana. Compañeros, esto está aconteciendo el día de hoy en Roma, el cual les solicitamos la atención, la dedicación debida
para darle seriedad a estos altos puntos, de nuestro propio interés, que nosotros como extranjeros tenemos que hacernos respetar. No debemos esperar que nosotros nos hagan respetar. Somos nosotros mismos que tenemos que hacernos respetar, hacernos sentir.